el tribunal apela a la buena ciudadanía, a todas las mujeres y los hombres del país, para que no desafíe el poderoso virus del COVID-19. Hay un mayor plazo, hay mayor tiempo para dedicarse a las labores productivas, para las labores educativas, para las labores de esparcimiento, para las labores de todo tipo. Pero eso no significa ni debe significar que nosotros bajemos la guardia. El costo para la humanidad de esta pandemia ha sido realmente extraordinario. Esto tiene un efecto letal mucho más amplio que la Segunda Guerra Mundial, para señalar algo en el contexto de daños a la humanidad. En este caso fue un daño situado, localizado en el continente europeo, fundamentalmente con ramificaciones en África. Pero en este caso se trata de toda la humanidad, de alguna u otra manera, pues, está siendo afectada o ha sido afectada por esta pandemia. Pero el Tribunal Constitucional es de la República Dominicana, y en este caso nosotros creemos que no es en vano hacer un llamado a la responsabilidad ciudadana para que tengamos los cuidados necesarios para evitar un nuevo rebrote que complique la delicada situación económica y sanitaria por la que ha venido atravesando la República Dominicana. En estos momentos solo hay tres vacunas posibles: el distanciamiento social, la higiene personal y el uso de la mascarilla. He visto con preocupación que en algunas carreteras del país, donde hay hogares que están localizados en su ruta, muchas personas sin mascarilla. Y no solamente ahí, sino en toda la geografía nacional. No desafiemos el peligro. No profundicemos la tristeza, el dolor, el sufrimiento, las pérdidas de empleo y todo lo que ha acontecido en nuestra patria y en el mundo. Tengamos sentido de responsabilidad, pero pedimos en el nombre del Tribunal Constitucional que continúa y continuará laborando, cumpliendo con sus responsabilidades de garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Que Dios les bendiga a todas y todos.